Oye, hablando, porque me quedé conectado con lo que hablaste ahorita de hacer canciones un poco a la medida de alguien. Tú hiciste una canción muy a la medida que la hiciste con Raúl del Sol a Tito Nieves, Bueno, Fabricando Fantasías. ¿O no fue así? no fue así, no fue así. Ok. Nosotros, yo escribo, últimamente estoy escribiendo solo, yo he vuelto otra vez a mi raíz de volver a escribir solo y eso. Pero en Sí. aquella época era muy común la gente hacer coautorías. Y Raúl y yo escribimos, como escribimos varias canciones más, esa canción. Y entonces, cuando Tito me llama por teléfono, me dice, oye, ¿qué tienes? Porque Tito y yo somos muy buenos amigos. Y entonces, déjame poner la guitarra aquí, espera. Sí. Y entonces, le doy por el teléfono, no, tócame ahí. La primera que toco es Fabricando Fantasías, que no tiene nada que ver con el hijo, no tiene nada, es una Pues canción. parece una canción hecha para eso. Claro, pues nosotros, Raúl y yo, no sabíamos nada de la historia. Entonces, era algo que yo me enteré con Tito, me entero en ese momento de que él había perdido un hijo que tenía 18, 20 años, no sé, Sí. de cáncer. Primeramente, es un golpe muy bajo que tú te inspires en la muerte de alguien para sacarle un provecho comercial. Me parece una cosa muy fea. Entonces, cuando Tito me dice, oye, para ahí, hermano, parece que esa canción se la escribiste a mi hijo. Digo, ¿cuál hijo? Yo conozco el hijo de él, el más pequeño. Me dice, no, es mi primer hijo del primer matrimonio que murió hace 6 meses. Y entonces, bueno, fue un friqueo porque entonces me llamó. Él llamó a la madre del niño, ¿no? Que era su primera esposa. Y entonces le pone la canción, yo poniéndola por el teléfono, en el speaker, en el altavoz, ahí poniéndola y mandándole por un fax la letra para que la leyera. Inclusive yo le propuse, hay una parte de la canción que dice, quisiera verte despertar al lado mío. Yo le dije, Tito, si quieres, te cambio esa parte y lo pongo. Me dice, no, 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 porque mira, cuando él estaba en quimioterapia, yo me quedaba dormido al lado de él, esperando que se despertara de salir de la quimio. Wow. Entonces, fíjate qué nivel de coincidencia. Entonces me dice, no, Piloto, yo no quiero que la gente crea que tú le hiciste una canción a mi hijo. Yo quiero que la gente sepa que yo escogí una canción tuya para dedicársela a mi hijo. Son dos enfoques totalmente diferentes. Claro, a esta altura parece que yo la escribí, porque para el hijo, porque es que yo decía después que lo vi con calma, pero cómo algo puede quedar tan espectacularmente, tan bien hecho para una situación como esa, ¿no? Yo me acuerdo que con Raúl yo tenía la pelea de que cuando yo dije fabricando fantasías, Raúl me decía, oye, pero eso de fabricando es como muy mecánico con fantasía, que es muy. Yo decía, pero precisamente esa es la loquera. Fabricando, que es como de tuercas y de cosas de esas. Contra una cosa tan angelical, etérea, esa Claro. combinación a veces da una cosa rara.